Hace unos momentos le dábamos el avance de un ataque armado en la colonia San Ignacio, en jurisdicción del municipio de Misco. Pues ya nuestro equipo periodístico está en el punto, encabezado por Alfredo Mendoza, para brindarle a usted el detalle de la información. Alfredo, buenas tardes. Así es, Jackie, gracias y muy buena tarde, amigo televidente de TNT Noticias. Tenemos información importante relacionada a este lamentable hecho, un ataque armado que se origina respecto a lo que acá ha ocurrido, y es que el ataque se dio apenas hace algunos momentos. Un hombre de 26 años, identificado como Luis Fernando Lainez, pues perdió la vida a causa de múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Las personas de esta colonia, de este vecindario San Ignacio, se encontraban descansando, pasando la tarde de este domingo, cuando repentinamente escucharon diversas detonaciones de proyectiles de arma de fuego, y no era para menos. En la cinta asfáltica podemos observar al menos 16 casquillos de los proyectiles de arma de fuego que quedaron esparcidos en esta escena. Posteriormente le dan aviso al cuerpo de bomberos municipales, quienes se acercan al lugar. Lamentablemente constatan que esta persona ya no contaba con signos vitales. Le dan aviso a los oficiales de la Policía Nacional Civil, quienes acordonan el área para que los peritos y fiscales del Ministerio Público puedan recabar todos estos indicios y desde luego iniciar la investigación correspondiente. Lamentable este hecho armado que se suscita en uno de los callejones de la colonia San Ignacio, sobre la 15 Avenida B y 16 Calle. Los vecinos, desde luego, consternados. Se habla de que pues la persona fallecida, en este caso Luis Fernando Lainez, de 26 años, es de este sector, originario de esta colonia, vivía a pocos metros del lugar, pero al parecer los malhechores lo corrieron, pudo pues escabullirse al menos durante algunos metros, sin embargo quedó acá en este callejón sobre la 15 Avenida B de la colonia San Ignacio. Es parte del reporte que tengo a esta hora. Vemos cómo la diligencia se está trabajando por parte del personal del Ministerio Público, quienes están haciendo pues las averiguaciones correspondientes del caso. Lo cierto es que acá, en una de las viviendas, existe una cámara de videovigilancia que desde luego podría ser de vital importancia para esta investigación y determinar así quién o quiénes son los responsables de este lamentable hecho armado que ha cobrado con la vida de un joven de apenas 26 años de edad, Jackie. Alfredo, ¿se conocen algunos otros datos en relación al caso? Es decir, ¿le dieron persecución a este joven? ¿Cuántas personas participaron? Es que también se habla en las redes sociales incluso de que los vecinos intentaron capturar a los malhechores. ¿Es así? Así es, Jackie, en efecto, videos en redes sociales dan cuenta a que esta persona pues venía evadiendo a los malhechores que le intentaban dar muerte, sin embargo, y lamentablemente lograron este objetivo trágico, y pues esta persona fallece acá en uno de los callejones. Posteriormente, algunos vecinos que se encontraban en los alrededores de este punto se percataron quién era el responsable de haber disparado e intentaron perseguirlo. Lamentablemente no pudieron hacerlo. Al parecer, el malhechor estaba siendo esperado por otra persona y se conducían a bordo de una motocicleta. Serán de vital importancia las cámaras de videovigilancia del sector para determinar hacia qué rumbo pudieron haber escapado estas personas. Incluso un dato que nos llama bastante la atención es que la persona fallecida, en ese caso Luis Fernando Lainez, llevaba pues algunas tortillas, es decir, él acababa de ir a realizar esta compra a una tortillería cuando fue interceptado por estos sujetos, quienes le dieron seguimiento, lo corrieron varios metros y posteriormente le da muerte acá sobre este callejón que ustedes están observando en pantalla. Ya pues está llegando la noche, sin embargo la diligencia está a punto de culminar. También algo que es bastante impactante también incluso para los vecinos es observar 16 casquillos de arma de fuego que han quedado prácticamente tirados sobre la cinta asfáltica y también en la acera de este callejón. Ustedes pueden observar que los sensores de los postes del tendido público pues ya están pues activándose, es decir, la iluminación nocturna
nocturna ya se está activando y esta escena aún continúa en este lugar, un ataque que se origina pues finalizando la tarde de este domingo y como tú bien lo indicabas, los vecinos trataron de capturar, de captar a estas personas responsables de este cobarde hecho, sin embargo pues se dieron a la fuga, ya serán las autoridades competentes encargadas de realizar esta investigación y también pues indicarles que los patrullajes por parte de la Policía Nacional Civil se han activado en este sector de San Ignacio, también en colonias aledañas para tratar de dar con el paradero de pues, los malhechores que acabaron con la vida de este joven de 26 años. Son los detalles que surgen en la escena de este crimen. Estamos acá pues transmitiéndoles en vivo desde la zona 7 del municipio de Misco. Se han presentado tanto autoridades del Ministerio Público, lo indicábamos, el Cuerpo de Socorro, en este caso bomberos municipales, Policía Nacional Civil, incluso algunos agentes de tránsito, porque en lo particular cuando se dan este tipo de situaciones, muchas personas pues llegan y tratan de observar qué es lo que ha pasado, obstaculizando así las vías, sin embargo, pues en torno a esa situación ya está controlado y la escena pues está analizando en este momento. Definitivamente hay que resaltar la valentía de los vecinos quienes tomaron la decisión de ir tras los malhechores, Alfredo, pero también quisiéramos que tú que estás en el punto nos comentes cómo es la colonia San Ignacio, porque veíamos que justo donde ocurrió el crimen es un callejón muy angosto, ¿tenía algún tope este callejón? ¿Cómo es esa colonia? Y además también si nos pudieras comentar en relación a qué dicen los vecinos sobre la víctima. Tú nos indicabas que él era vecino de ese sector, pero ¿qué conocen o qué han dicho en relación a la víctima? Muy bien, Jackie, sí, en efecto, pues aparentemente esta persona se encontraba muy cercana al campo de fútbol que se encuentra a pocos metros de este lugar, sin embargo, al momento de sentirse él perseguido, trató de escabullirse en los callejones, como tú bien lo has dicho, la colonia San Ignacio pues se compone de calles, avenidas, por supuesto, y algunos callejones que se conectan entre sí, él desde luego conocía muy bien el sector, sin embargo, estas personas se dieron a la tarea de perseguirlo hasta poder acorralarlo, este callejón donde nos encontramos, sí, pues tiene pues una salida para poder proseguir el camino, pero él fue interceptado en medio del callejón. Hemos pues también platicado con algunos vecinos, voy a tratar de acercarme a algunos de ellos para que nos puedan comentar al respecto y voy a hacerlo tras de cámara para cuidar también la integridad de los vecinos. Señorita, muy buenas noches, solo para que me comente, la persona era conocida acá del sector, ¿ustedes pudieron escuchar los disparos cuando se dio este hecho? No. ¿No era conocida del sector? Sí, era conocida, pero no escuché las detonaciones. Sí, pues, únicamente pues se sorprendió al salir de su vivienda, me imagino. Uh-huh. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y es la incertidumbre que se mantiene acá también por parte de los vecinos que desde luego resguardan pues su identidad por temor a represalias y es parte pues de lo que se vive acá en este sector, la colonia San Ignacio. Ustedes ya lo pudieron escuchar, si era conocido esta persona del sector, Luis Fernando Lainez, no vivía precisamente en este callejón, vivía a pocos metros cercano al campo de fútbol y pues se desconoce el móvil del ataque. De momento ya serán pues los investigadores los encargados de determinar estos extremos. Es parte del reporte, Jackie, que tengo a esta hora, ya prácticamente adentrándonos en la noche de este domingo. Más adelante tendré otra actualización informativa referente a este y otros acontecimientos que vayan surgiendo durante estas horas. Muy buena tarde. Por supuesto, Alfredo, y estaremos pendiente y es entendible también que los vecinos ante una situación de violencia como la que se está viviendo en esta tarde-noche en la colonia San Ignacio en Misco, pues no quieran dar mayores declaraciones por temor a represalias. Estaremos entonces dándole seguimiento a la cobertura periodística de Alfredo Mendoza y estaremos brindándole más avances más adelante.